¿Alguna vez te imaginaste ver una copia de Bob Esponja en Cartoon Network? Pues por más raro que se escuche, esto en verdad pasó. Y vaya que si ves este video hasta el final, seguro te sorprenderás, ya que las cosas no salieron para nada bien. Todos sabemos que Bob Esponja, desde que salió a la luz en el año de 1999, se ha convertido en todo un fenómeno y para Nickelodeon ha resultado una gran mina de oro, mucha popularidad y bueno, no por nada a día de hoy siguen transmitiendo Bob Esponja. Así es, han pasado más de 20 años y la serie aún está al aire y cada cierto tiempo siguen sacando nuevos capítulos, spin-off, películas, vaya, de todo un poco. Creo que con esto queda más que claro que Bob Esponja es la serie más representativa de Nickelodeon de los últimos años. Obviamente, al ver el éxito tan descomunal de una serie que en teoría tiene una trama sencilla, pues provoca que la competencia en la industria de la animación y entretenimiento intenten algo parecido, intenten replicar la fórmula del éxito de Bob Esponja. Pero esto no es tan sencillo como parece, y justo te hablaré de algo que es conocido como la copia más descarada que alguna vez se hizo de Bob Esponja, pero como ya es costumbre, al final algo les tenía que salir mal. Verán, después de que Bob Esponja salió a la luz, pasó poco tiempo para que se consolidara totalmente en la industria de las series animadas y para que fuera de las series más populares e icónicas de Nickelodeon. Y fue aquí cuando Warner Bros., quienes se dedican también, por si no lo sabían, a la industria de las caricaturas, películas y en general del entretenimiento, vio a bien de cierta manera replicar la fórmula de la serie de Bob Esponja, pero con un contexto un poco diferente, por así decirlo. Ellos en el año 2005 sacaron una serie llamada Las Aventuras de Coco Fred. Esta serie en Estados Unidos se transmitió en un bloque de Warner llamado Kids Warner Bros. Y en Latinoamérica se transmitió por nada más y nada menos que Cartoon Network. Así es, Cartoon Network quería tener a su propio Bob Esponja. Pero ¿por qué la mayoría de la gente opina que esto es una copia descarada de Bob Esponja si quizás a simple vista no se parezcan tanto? Pues justo quien dice que no se parecen es por lo mismo de que quizás solo han visto la portada de la serie, pero si tú es que ves algún capítulo de Coco Fred, notarás rápido el parecido. La serie de Coco Fred trata de que varios seres que son frutas viven en una isla, y de cierta manera se asemeja el ambiente tropical de la serie con algunos aspectos también tropicales de fondo de bikini, pero bueno, eso quizás y solo es una coincidencia. Total que en esta isla vive el protagonista, quien es Coco Fred, el cual es muy distraído, hace todo tipo de locuras, prácticamente su mente siempre está divagando, tiene un humor algo tonto, vaya, es literal como Bob Esponja, solo que puede que este sea algo más hiperactivo. Coco Fred se caracteriza por ser el que molesta siempre a sus vecinos. Como es de esperarse, él no hace esto con mala intención, simplemente su manera de ser tan alocada y distraída hace que al final enfade a algún residente de esta isla. Incluso yo vi varios episodios y puedo asegurar que hay caras, gestos, reacciones y acciones que a veces hace Coco Fred que son idénticas a algunas que hace Bob Esponja en ciertos capítulos. Pero repito, es cosa de que ustedes vean algunos episodios para que entiendan de lo que hablo. Igual, esto no es todo. En la serie de Coco Fred aparecen dos personajes que son bananas, las cuales quiero suponer que son gemelos o algo así. Total que ellos, a mi punto de vista, representan, digamos, a Patricio Estrella. Son, digamos, los mejores amigos de él, y bueno, tienen mucha interacción en los episodios y hacen todo tipo de locuras, ya que tanto Fred como los hermanos Banana no son para nada listos. Así que bueno, se podría decir que es la misma interacción entre Bob Esponja y Patricio. Incluso vi un capítulo de Coco Fred en donde él se enferma y ya no sé si sea cosa mía de que estuviera sugestionado o algo cuando vi esta serie, pero en verdad que le encontré demasiadas cosas parecidas al capítulo de Bob Esponja llamado La Peste. Ya saben, el capítulo donde Bob se enferma por dejar abierto el refrigerador. Yo en verdad le encontré cosas muy similares, igual si ustedes ven el episodio lo pueden corroborar.
Por cierto, algo con lo que me topé es que parece ser que el mismo actor de doblaje que hizo la voz de Coco Fred en inglés, es decir, en el idioma original, dijo que no le gustó mucho hacer la voz de este personaje, ya que todo era una copia de Bob Esponja. Aclaro, esta información la vi en varios portales de internet, más investigué en YouTube para ver si en verdad él dijo esto, y por lo menos yo no encontré el video de si en verdad lo dijo. Igual quizás lo mencionó en alguna entrevista o en su Twitter, pero bueno, sea como sea, se los comento. De hecho, también encontré que este mismo actor de doblaje dijo que Coco Fred era su segundo peor personaje al cual le había prestado la voz. Igual no me extrañaría que él de verdad hubiera dicho esto. Por cierto, un dato que casi se me pasa y que al menos yo le encontré cierto parecido, es que en la intro de Bob Esponja, todos recordamos que en la parte final aparece Bob Esponja y usa su nariz como una flauta para finalizar la intro. Bob Esponja. Pues en Coco Fred, en la intro, él también aparece de repente al final, solo que en esta ocasión él dice una frase y ahí le da cierre a la intro. Las aventuras de Coco Fred. ¡Sí, soy yo! Sin duda esto se me hizo algo muy similar y yo sé que en varias series puede que pase algo muy parecido, como recuerdo que ocurría esto también en la intro de Los Padrinos Mágicos, pero no sé, yo sí le encuentro bastantes puntos a esta serie de Coco Fred, por los cuales quisieron parecerse a Bob Esponja hasta en detalles más mínimos. Al final, si se preguntan qué pasó con esta serie, pues claramente no le fue bien y solo tuvo 13 capítulos. Yo en verdad les aseguro que intenté ver la serie con toda la objetividad posible, pero realmente me pareció una serie muy mala. De hecho, algo que noté es que el doblaje en español latino ni siquiera está del todo bien hecho. Noté que hay algunos chistes que no hacen sentido, sobre todo porque supongo que en el idioma original, es decir, en inglés, hacen algunos chistes con juegos de palabras relacionados a las frutas. Y al momento de que hicieron la traducción y el doblaje en español latino, como que lo traducían literal. Y bueno, por lo menos yo no le encontraba sentido a muchas frases que supuestamente eran graciosas o algo así. En fin, al final esta serie fue un fracaso total, y lo peculiar es que si tú buscas información de esta serie, siempre encontrarás en algún punto algo que tiene que ver con que era una copia de Bob Esponja. Si ves algún capítulo de la serie en español o en inglés en YouTube, siempre te encontrarás con comentarios de personas quejándose de que esto era una imitación de Bob Esponja. En fin, al final yo simplemente les traigo este caso y quisiera saber qué opinan ustedes al respecto. ¿En qué creen que pensaba Warner al sacar esta serie de Coco Fred y Cartoon Network al momento de transmitirla? Incluso me interesa saber si hay algunas personas que creen que la mayoría simplemente exageró y que en verdad la serie no se parecía a la de Bob Esponja. Espero me dejen sus conclusiones en la caja de los comentarios. Al final, como siempre, aquí te dejaré dos videos míos más que puedes ir a ver en este momento. Nos estamos viendo en un nuevo video.